Buenos días, amigos. Otro programa de En Femenino. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy, muy importante. Vamos a hablar del suicidio juvenil. Es la mayor causa de muerte entre los jóvenes de nuestro país y se ha incrementado muchísimo a raíz de la pandemia. Vamos a ver las causas y cómo se puede digerir esto y cómo se podría arreglar. Para ello, con la presencia de nuestra compañera Yolanda, una mujer policía que está muy metida en esos temas, actualmente está jubilada, por decirlo de alguna forma, ha pasado por muchas experiencias que la han hecho dejar la profesión, pero sigue en contacto con todos sus compañeros y está a la orden del día en estos temas. También vamos a tener con nosotros, vamos a entrevistar ahora a Leire Romero. Leire Romero es una tenista profesional. Bueno, la entrevista la hemos grabado este lunes porque el martes se iba a Wimbledon a jugar una competición muy importante. Ella nos va a contar un poco cómo ha sido su trayectoria y estamos pendientes de que nos den los resultados y cómo va en la competición. Si lo tenemos durante el programa, pues se lo iremos contando. Y empezamos. Empezamos. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones, porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Leire es una deportista profesional, se dedica al tenis y tiene 20 años, si no me equivoco. Buenos días, Leire. Buenos días, ¿qué tal? 20 años tienes. Bueno, acabo de cumplir 21. Bueno, casi es lo mismo. Vamos a ver, por lo que tengo entendido, tú llevas jugando al tenis desde pequeñita o te lleva gustando desde pequeñita. ¿Esto a qué se debe? ¿Cómo te surgió esta opción? Sí, yo juego desde que era muy muy pequeña. Viene porque mi padre fue tenista y ya desde muy pequeña me apuntaban al campus de verano con 4 añitos ya y siempre me ha gustado. Desde que empecé a jugar siendo muy pequeña, pues siempre decía que me gustaba mucho el tenis. Y nada, poco a poco fui entrenando más y ya desde muy pequeña pues tenía muy claro que quería ser tenista. ¿Y lo has conseguido? ¿Has llegado a ser tenista profesional? De hecho, yo creo que eres, si no la mejor, de las mejores de España, ¿no? Sí, bueno, estoy ahí entre las mejores de España, pero bueno, todavía me queda camino, me quedan puestos que para avanzar. Estoy muy contenta de donde estoy y de todo lo que he conseguido hasta el momento. Bueno, por lo que tengo entendido, tú tuviste una lesión de menisco y tú has empezado a despuntar hace relativamente poco tiempo. ¿A qué se ha debido todo este cambio? ¿Qué ha implicado la lesión tuya para llegar a donde estás ahora mismo? Bueno, me lesioné justo cuando cumplí 17, mi etapa junior, y bueno, fueron unos años un poco complicados, ¿no? Porque mi año de junior de primero estuve 6 meses con la operación del menisco, luego ya cuando pude volver a coger ritmo de competición y todo, pues vino el COVID, que también nos tuvo apartados de las pistas muchos meses. Entonces al final fueron 2 años mi época junior complicados porque no pude competir ni jugar todo lo que a mí me hubiese gustado, pero bueno, yo creo que fue un aprendizaje para mí, me hizo madurar mucho también, pese a no poder estar en pista ni compitiendo, seguí entrenando en todo momento las cosas que podía hacer y bueno, yo creo que fueron años de mucho aprendizaje de otras cosas también fuera de la pista y que me ayudaron para ya después del COVID, cuando volví a coger esa racha competitiva, para afrontar mejor mi inicio en los torneos ya profesionales.
Sé que has estado compitiendo esta semana pasada, de hecho no pudimos hacer la entrevista antes por ese motivo, y ahora te vuelves a marchar. Cuéntanos, ¿cómo vas de competiciones? Bueno, me marcho ahora a Wimbledon, el tercer Grand Slam del año. Y nada, la verdad es que estoy con muchísima ilusión porque es la primera vez que voy a jugar en hierba. Por lo que te acabo de comentar, en mi etapa junior, pues me perdí los dos Wimbledons que debería de haber jugado. Así que nada, estoy muy contenta de finalmente poder ir allí y probar mi primera experiencia en hierba. Y bueno, nada, después de eso ya empieza el verano, muchos torneos y bueno, a seguir un poco con la competición. Y ahora acabas de volver de otro torneo. Sí, he jugado un WTA aquí en Valencia, el BBVA Open, que es el único WTA que hay en Valencia, en mi ciudad, que lo organiza Anabel Medina. Y bueno, para mí es uno de los torneos más especiales del año, la verdad. Es el tercer año ya que lo jugaba y nada, pues un año más jugando en casa que siempre se agradece. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué has conseguido tú con el apoyo de Iberdrola? ¿O qué ha significado para ti el apoyo de Iberdrola? Bueno, pues para mí significa pues el hecho de que te reconozcan, que te tengan presente, ¿no? Que valoren lo que haces y que si creas que se interesan por ti, pues eso siempre es una ayuda para seguir adelante. Y bueno, sobre todo lo que más lo he notado es en el tema de que me ayudan a darme visibilidad. Así que, bueno, en ese aspecto estoy muy contenta. La verdad es que la vida que llevas debe de ser muy complicada. Me refiero, viajes, sacrificio, entrenamientos. Además, tienes tiempo para vivir, para estudiar, para alternar. ¿Cómo se lleva eso? Sí, bueno, a ver, es un poco complicado ya que estamos muchas semanas fuera y luego pues cuando estás en casa siempre tienes muchas cosas que hacer aparte de los entrenamientos, ¿no? O sea, tienes que ir al fisio, nutricionista, psicólogo, médico, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer que se te acumulan en unas semanas porque el resto del mes estás fuera compitiendo, entonces hay muy poco tiempo libre, la verdad. Pero bueno, si te organizas, yo creo que puedes hacer todo. Yo en mi caso me saqué bachiller y selectividad, luego empecé una carrera, ahora la he dejado apartada, pero bueno, tengo pensado retomarlo en unos meses. O sea que bueno, esa es mi idea. Y por lo que estoy viendo, entrenas una media de 6 horas diarias. Entre la Sí. preparación física y el tenis en concreto, claro. Sí. Entre semana hay días que sí que hago 6 horas, no todos los días, porque hay algunas tardes que me dan descanso, pero normalmente hago por las mañanas unas 2 horas de físico y 2 horas de tenis, y luego pues 3 tardes a la semana más o menos vuelvo a entrenar por la tarde y hago otras 2 horas de tenis y 1 horita más de físico. Así que sí, son 6 horas más o menos. Y luego hay pues 2 tardes a la semana que las tengo de descanso pero bueno, que las aprovecho para hacer otras cosas. Sí, no, claro, además tienes que vivir, además tienes que estudiar, además tienes que disfrutar por lo menos un mínimo, está claro. Claro. Sí. Y una pregunta. Tú representas, llevas ya mucho tiempo representando a España en todos los campeonatos que hay y por todo el mundo o solamente en Europa. Bueno, con la selección española sí que me he ido por todo el mundo. He jugado campeonatos de Europa, el campeonato del mundo también, a nivel de equipo, representando a España también, a nivel individual, campeonato europeo. Bueno, en todas mis etapas, tanto cadete, junior, he ido jugando estos torneos representando a España y luego, ya tuve la oportunidad de ir a la Billie Jean King Cup que me llamó Anabel Medina para ir de sparring con el equipo nacional y ahora ya pues solo me queda seguir trabajando y avanzando puestos para acabar yendo
de titular, así que bueno. Otra pregunta. Vamos a ver, comentas que también tienes que dedicar un tiempo, aparte de los fisios, entrenamientos, al psicólogo. ¿Es necesaria la figura de un psicólogo? Sí, o sea, a mí me está ayudando. Yo empecé a trabajar el año pasado y bueno, yo creo que el tenis es un deporte muy mental. Además, tienes que competir solo en la pista. Entonces, yo creo que la figura de un psicólogo, pues, puede ayudar mucho a mejorar el rendimiento. ¿El psicólogo te acompaña cuando vas a competir? No, no, no. O sea, no viene físicamente, pero sí que mantienes contacto. Otra cosa, referentes. ¿Hay alguien que te llame la atención a ti, que quieras ser como él o quieras llegar? Hombre, a ver, el referente de siempre ha sido Rafa Nadal. Yo creo que, bueno, siendo tenista española, he nacido y crecido viéndolo jugar. Es increíble todo lo que ha conseguido. Y bueno, verlo en la pista, la verdad es que siempre impresiona, ¿no? Todo lo que transmite, cómo compite, cómo juega, las situaciones que es capaz de resolver. Entonces, bueno, yo, para mí, mi ídolo siempre ha sido él. Bueno, pues tu trayectoria de alguna manera es parecida. En un año, año y poco, has escalado un montón de puestos en el ranking. Ahora, como tú bien dices, vas a seguir, te vas esta semana a competir a Wimbledon. ¿Qué esperas? ¿Qué ilusión tienes? Porque has cambiado, estabas en la posición 400 y pico y has bajado de la 200. ¿Qué intenciones tienes? ¿Qué objetivos tienes? Bueno, ahora empieza a ser todo mucho más complicado porque, bueno, el siguiente escalón ya es meterte entre las 100 primeras del mundo para estar jugando para los finales de los Grand Slams. Y bueno, para mí es un salto muy importante, también muy complicado, ¿no? Porque todas las que están ahí ya tienen un gran nivel y tienes que hacerlo muy bien para conseguirlo, pero bueno, por ahora mi objetivo es ese, seguir compitiendo, seguir mejorando para bueno, para acabar estando entre las 100 mejores. Bueno, la verdad es que el caminito ya lo llevas, porque además va así muy rápido. Bueno, pues Leire, te deseo todo lo mejor para esta semana. Sí me gustaría que cuando termine la competición, aunque sea por medio de WhatsApp, te comuniques con nosotros y comentamos tus éxitos, que seguro que van a ser nuevos éxitos. ¿Te parece? Vale, perfecto. Venga, pues muchísima suerte y muchas gracias por haber estado con nosotros, Leire. Muchísimas Hasta gracias. luego. Somos impulso, somos compromiso, superación, esfuerzo. En Iberdrola somos el principal impulsor del deporte femenino en España y estamos orgullosos de apoyar a más de 600.000 deportistas y 32 federaciones, porque nuestro compromiso con la igualdad es imparable. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Tiene el pueblo siete llaves para siete puertas. Son siete puertas al campo. Las siete abiertas. Hola, Vicky. Sepúlveda te espera. Te oigo muy bajo. Ya, Ahora. y seguimos. Como les decía a ustedes, tenemos con nosotros a Yolanda Trancho. Buenos días, Yolanda. Buenos días, Vicky.
A ver, hoy tenemos un tema muy peliagudo, un tema que además se sigue escondiendo, parece que es tabú, pero es muy importante y hay que darle visibilidad para poderlo controlar y poder ayudar a todas estas personas. Para que se hagan una idea, el suicidio es la principal causa absoluta de muerte en España, sobre todo en las edades entre los 15 y los 29 años. Es la principal causa de muerte no natural en nuestro país y además se ha convertido en un problema importantísimo entre los jóvenes y nuestros adolescentes. ¿Qué me dices de ello? Porque los datos son escalofriantes, Yolanda. Pues mira, Vicky, te he sacado las estadísticas que están colgadas en el ministerio. Sí. Y fíjate, es un auténtico drama, ¿eh? En el año 2021, sí, mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o por sus maridos fueron 49. Sí. En accidentes de tráfico, que hay muchísimas campañas de violencia doméstica, sí, y muchos sitios y muchos recursos y todo, y cada día nos están diciendo, llama al 016, no queda grabada la llamada, nada. Solo 49, que para mí no son solo, son muchas. Sí, ojalá llegáramos a cero. Sí, pero... En accidentes de tráfico, sí, murieron en el 2021 316 mujeres y 1.283 hombres. O sea, más de 15.500 personas. También tenemos muchísimas campañas sobre los accidentes de tráfico, sí, carreras populares, todo. De suicidios, sí, en 2021, 1.021 mujeres decidieron quitarse la vida y 2.982 hombres se la quitaron. Esto son muertes naturales, sí, sí, o sea, muertes no. Oficiales. Sí, sí, sí. Luego sí, no están los que me he intentado cortar las venas y han logrado salvarme. Entonces, es un problema, sí, y es un problema enorme que ni las radios, y gracias a ti, Vicky, por darnos esta oportunidad de hablar sobre ello, ni las radios, televisiones, prensa, nadie quiere hablar de ello. No. Los centros psiquiátricos están saturados, psiquiatría está saturada, psicólogos están saturados, se están metiendo en los psiquiátricos a más personas de las que ocupan, porque es que tienen que meterlas, sí, sí, pero sí, muchas sí, las están dejando en libertad. O sea, las están dejando en libertad, sí, están en la calle y casa. Además es gente que necesita tratamientos y atención. Exacto. Y seguimiento. Ahora lo que llaman es ingreso domiciliario. Fíjate. Entonces, un ingreso domiciliario, que significa que tú estás en casa, alguien está pendiente de ti, de que te tomes la medicación, todo, y cada día hablas con tu psiquiatra. Esto es un ingreso domiciliario durante una semana, 15 días, un mes, porque no hay hueco. Y nadie quiere hablar de ello. Nadie. Es algo que la prensa no quiere hablar de ello. A mí me han hecho miles de entrevistas, bueno, miles no, me he pasado, 5 o 10 entrevistas en periódicos que están guardadas en un cajón. Y me sabe fatal porque ayer o antes de ayer hice un artículo sobre el suicidio, sí, y hay gente que me ha llamado para decirme, pero eres psicóloga, quiero hablar contigo. Esto es lo triste. Sí, sí, sí. Yo no soy psicóloga. Yo puse los teléfonos 116 y 024. Está el teléfono de la esperanza, pero la gente quiere comunicación. La gente necesita comunicación. Exacto. Sí, sí, la sí, gente sí, quiere decir, estoy mal. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Estoy mal. Quiero morirme. Esto es lo que la gente dice. Quiero morirme. ¿Qué hago en esta vida? Entonces, por favor, que hagan un plan de salud mental. Es que no lo hay. Vas a la Seguridad Social y te dan para dentro de 6 meses en Seguridad Social para un psiquiatra. Oiga, que estoy mal ahora. Es que estás mal ahora, claro, y o coges al toro por los cuernos en ese momento, o si no, no sirve de nada. Probablemente dentro de 6 meses
ya haya habido algún desenlace fatal, por desgracia. Exacto, Vicky, exacto. Y no estamos haciendo nada. El otro día estaba hablando con una mujer que hace 15 años se suicidó su marido y sí. Cuando empezamos a hablar de ello, bajamos el tono de voz. Estábamos en una terraza y bajamos el tono de voz. Y le dije, ¿por qué no quieres hablar de esto? Me dijo, es que a mí me da vergüenza. Me da vergüenza contar que mi marido voluntariamente se haya quitado la vida. Sí, me da mucha vergüenza. Parece que es humillante, la gente lo esconde, las propias familias. Joder, si es un problema mental, es un problema al que por desgracia podemos acceder cualquiera. Nos puede pasar a cualquiera. Exacto, te viene un momento en el que, como digo yo, te viene el diablo, ¿eh? Yo siempre hablo del diablo y del ángel, sí. Del lobo que alimentas, te viene el diablo y dices, hasta aquí, no hay más. Sí. Se acabó mi sufrimiento y se acabó que hacer sufrir a mi familia. Sí. Entonces, no tiene solución, necesitas en ese momento. Necesitas ayuda. Sí. Mucha gente le pregunto cada día, buenos días, cariño. Y sé que quieren suicidarse y están buscando ayuda, pero ese buenos días, cariño, una compañera me decía, tú no sabes lo que significa para mí. Que cada día me pongas buenos días, cariño, o cada 3-4 días. Hablamos y nos ponemos a hablar de lo que sea. Sí. Pero la gente necesita desahogarse y no le va mal en la vida. No significa no tengo dinero, no tengo esto, no tengo lo otro. No. Necesitan hablar. Básicamente hablar, o sea, está claro que luego además hay tratamientos, hay medicamentos, hay seguimiento, pero quizá lo que necesitan sobre todo es el desahogarse, el que alguien les escuche, el poder contar sus problemas. Sí, es que hay veces que la gente no tiene problemas. Bueno, no tiene problemas, tiene un problema psicológico, claro. Sí, exacto, es un problema que espera un momento, esto se consta. Los problemas del directo, exactamente. Vamos a esperar un momentito. La verdad es que es un tema muy, muy, muy preocupante y con el ocultismo no se está ayudando absolutamente nada. Es cierto lo que decía. Perdón, sí, es que sí, es Amazon. Sigue, tranquilo. No. A ver, es un problema tremendo. La medicación, por supuesto, también está bien. Joder. A ver, ¿qué te pasa? Se vuelve a ir, ¿no? Tenemos que concienciarnos todos nosotros. Tenemos que concienciar la sociedad. No hay que ocultarlo, no hay que esconderlo. No es una humillación, es un problema, es una enfermedad. Se ha convertido en una enfermedad y como tal hay que tratarlo. Y no hay que sentir vergüenza. Exacto. Luego la pandemia lo ha acrecentado un montón. Lo que hablábamos el otro día sobre la violencia. Ya no nos abrazamos, no nos besamos como antes. La oxitocina se está desapareciendo. Entonces, parece que cuando invades el espacio de las personas, es como, te sientes un poco como, no, ay, no. Y tenemos que volver a esos abrazos. A mí, por ejemplo, la gente de Sudamérica me gusta mucho porque son súper cariñosos, se abrazan. ¿Y qué tal, cariño? Y el Amazon. Yolanda. Bueno, y seguimos. Volvemos a decir los problemas del directo. Eso no depende de nosotros, pero la verdad es que es muy preocupante y asusta mucho las cifras. Asusta mucho, además, una cosa muy importante. Cada vez se está dando más en gente, cada vez más joven.
acabamos. Sí, exacto. El tema de la pandemia, lo que te estaba diciendo, sí, es que es horrible porque los chavales se han aislado en sus casas totalmente. O sea, se han metido en las pantallas, se han metido en los juegos. Entonces, su habitación se ha hecho su mundo. Se ha hecho su mundo. Y como se ha hecho su mundo, ¿para qué van a salir de su mundo? Están en su zona de confort. Ahora lo que se está dando también es un poco el agorafobia, que no quieren salir. No quieren salir. ¿Por qué si estoy cómoda en casa? ¿Por qué si estoy hablando con mis amigos y estoy hablando por WhatsApp, por internet, por lo que sea? Estoy con las redes sociales. No quiero salir. Entonces, ahí estamos empezando a tener problemas. Y el padre muchas veces es, bueno, si no quiere salir, mejor, porque así no bebe, no fuma, sí, no, sí, sí, puede, sí, encontrarse con problemas. Sí, pero, no, pero es los que, chavales tienen que salir. Y no, no, y además una cosa importantísima, en casa, en su cuarto, con su internet, se encuentra a problemas bastante más graves que el tomarse unas copas, que el fumar y que el salir. Exacto, exacto. Es que eso es porque... algo que no tenemos en cuenta. Estamos hablando del bullying, estamos hablando del ciberbullying. Todo eso, ¿sí?, conduce al suicidio y lo estamos viendo. Sí. Sí, 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 sí. Porque hay retos en los que se están suicidando. A mí me preocupa mucho los adolescentes que se están haciendo autolisis, se están probando el cuchillo en sus piernas, en sus brazos, están probando cosas. Y esto... sin que nadie se entere. Y cuando te enteras... A lo mejor es tarde. A lo mejor es tarde. Pero todo entonces esto... entonces te encuentras con un gran problema. Yolanda, todo esto se sabe. Aunque se, sí, oculte, pero se sabe. Pero nadie quiere hablar de ello, Vicky. Nadie quiere hablar de ello. Nadie. Bajamos la voz. Y la policía y tiene si armas. Si estás enferma de depresión o, sí, estás enfermo por lo que sea, sí, nadie te lo dice. Porque les da vergüenza. Porque es, para muchos, es una enfermedad de débiles. Ostras, estás casada, estás bien, tienes unos hijos maravillosos, no te falta la economía normal. Sí, sí. ¿Por qué te quieres ir de este mundo? Pues porque igual no estoy produciendo lo que tengo que producir, que es la hormona de la felicidad. Sí, es una enfermedad. Y todo lo veo mal. Sí, 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 sí. Sí, no, yo eso, lo veo eso, mal. Eso es algo que he oído muchas veces. Si no tiene ningún problema, dices, bueno, no tiene ningún problema que tú veas o que ella te, claro, haya contado. Pero claro, es que ahora vamos a ahondar un poquito más. Es que volvemos a los jóvenes. Y volvemos a las niñas. Las niñas se esconden, cada vez hay más. No hay seguimiento, me refiero, estamos hablando del ciberbullying, estamos hablando de todo lo que está pasando en internet. ¿Le llega la información a la policía? ¿Tienen medios para poder controlar o acercarse o que se den cuenta de lo que está pasando? Sí, sí, pero... también les hace falta la información de esos niños. A ver, está la Policía Nacional, la Guardia Civil, están intentando controlar todo esto, pero llega un momento en que si yo no comunico según qué cosas, pues la policía a veces no se entera. Si en mi edificio han robado en 4 pisos y yo no lo digo, claro, pues la policía no puede saber según qué cosas. Está también la Fundación SOS en Red, que están trabajando muchísimo, Laura Jiménez, Carmen María García, están trabajando un montón, pero claro, se necesita también esa ayuda del ciudadano, se necesita también es que estos chavales se abran. Claro. Sí, pero ¿cómo, si no, cómo conseguirlo? Porque estás diciendo al mismo tiempo que se encierran en sus casas, que ya ni siquiera salen. No, vale, son conscientes. Vamos a dar charlas en los colegios. Vamos a dar charlas. Por ejemplo. Pero si doy charlas,
me dicen que es que estoy fomentando el que los chavales se suiciden. No. Igual si le doy una charla con alguien que ha intentado suicidarse... Espera un momento, Yolanda. ¿Qué ha pasado? Ah, ya, nada. Sigue, sigue, Yolanda. No. Que igual si doy una charla con alguien que ha intentado suicidarse y que les muestra otro punto de vista... Sí. Igual los chavales dicen, ostras, es que por esto yo he pasado. Claro, claro. Pero por ejemplo... Ostras, es que yo soy así, o es que esto me pasa así. Pero hay algo que no entiendo, Yolanda. Vamos a ver, estamos viendo que hay muchos presupuestos, muchísima dedicación al tema del maltrato a la mujer. Estábamos sí. hablando, al principio has dado las cifras. Cada vez Exacto. hay más... con el tema del suicidio, pero el maltrato a la mujer se visibiliza y mucho además, ¿por qué no se oculta eso? Porque eso, si el tema del suicidio es vergonzoso y puede dar lugar a que haya más, como de hecho pasa con el tema de la violencia a la mujer también. Claro. También es que a la gente se le ocurren ideas. Yo que hablo con muchísimos políticos, sí. yo lo digo. Porque me dicen que hablar del suicidio fomenta el suicidio. Entonces mi contestación siempre es la misma. Vale, pues cuando maten a una mujer, que no se diga. Claro, porque también fomentas la violencia ahí, como de hecho estamos viendo en los colegios. O sea, es que está pasando. ¿Vamos a ocultarlo todo? No, al contrario. ¿Vamos a ocultarlo todo? No, pero lo que yo no entiendo... Que los hombres matan a las mujeres... Vamos a ocultar que hay lesbianas y que hay gays, porque hay gente que no le gusta, y vamos a ocultar que hay accidentes de tráfico y que todo el mundo vuelve de vacaciones claro, a su casa. Claro. Vamos a ocultarlo. Entonces, es algo que no entiendo y que no me dan respuesta, ¿eh? No, es que nadie habla, nadie contesta, nadie dice nada. Exacto, yo cuando hablo con todos los políticos... Nadie me da respuesta. Sí, sí, tienes toda la razón, pero aquí no hacemos nada. Bueno, hay violaciones en manada de chavales. Por ejemplo, vamos a solucionar estas violaciones en manada. ¿Por qué se están produciendo y chavales que son inimputables? Vamos a intentar solucionar. Otra cosa que no entiendo, ¿por qué son inimputables? Porque tienen que cambiar las leyes. Por ejemplo, pues a lo mejor hay que cambiar las leyes. Tienen que cambiar las leyes, depende del gobierno que entre, a ver si tienen narices a cambiar estas leyes. Porque una niña de 16 años, volvemos otra vez al tema del otro día, puede abortar, sí. pero no puede votar, no puede sacarse un carnet de conducir, no puede hacer según qué cosas. Pero sí que puede abortar. Sí. Entonces, yo veo tantas incoherencias y... Ahora que estamos en elecciones, sí. Volvemos otra vez a lo mismo. Quiero ser totalmente correcto para no perder votos. No, señores. Vamos a ver qué es lo que yo puedo dar a España para que España vaya mejor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tienen que pensar los políticos. Sí. No en guardar su asiento. La verdad es que es no, una pena, es lo único que hacen. Sus sueldos. ¿Qué puedo hacer yo por mis súbditos, por mis ciudadanos? ¿Qué puedo hacer yo por ellos? Y realmente... No, es vamos a cobrar más dinero. Sí. No, señores. Ustedes ya cobran bien de dinero, que lo primero que hacen cuando llegan al Parlamento o cuando llegan a la Diputación es subirse el sueldo. Sí, sí. Señores, ya cobran un buen sueldo. Sí. Que muchos de los ciudadanos nos gustaría cobrar y que no cobramos, y que muchos pasan auténticas penurias y no les da tiempo ni a suicidarse. Sí, sí, sí. Ni a pensar en suicidarse les da tiempo. Porque tienen que alimentar a dos o tres criaturas y les dan de comer y ellos, no comen. No comen. Y estos te aseguro que no se suicidan. Porque las estadísticas sí, sí, sí. lo dicen, o sea, no, señores, seamos políticamente incorrectos, que pierdes que votos, pierde votos. Pero igual por otros igual lados por otros os ganarías. Sí, 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 entonces, porque es entonces, un problema real, o sea, no es algo de lo que se hable y que parece que no va con nosotros, es que lo tenemos muy cerca.
Claro, claro. Es que en todos los sitios, ya te digo, yo hablo con mi psiquiatra. Y yo creo que cuando voy, el hombre me dirá, madre mía, esta, hacemos terapia. Hacemos terapia los dos. O la psicóloga lo mismo. ¿Qué es? Yo le pregunto siempre, porque hemos tenido charlas con la ministra de Sanidad. ¿Qué es lo que necesitas? Me dice, más centros. Tengo el centro que si caben, no me acuerdo las camas que me dijo, si caben 50, dice, tengo 75 camas. Yolanda, es que no puedo trabajar así. Es que las enfermeras no pueden trabajar así. Entonces, ¿qué soluciones damos? Metamos a un ministro o una ministra de Sanidad que sepa lo que es estar en un psiquiátrico, que sepa lo que es estar en un hospital, gestionar un hospital, enfermería, urgencias. No puedes tener en urgencias 6 o 8 horas a una persona que está esperando porque le dan la cita en su centro de salud dentro de 4 semanas. Oiga, que me duelen las anginas, estoy fatal, no puedo esperar 4 semanas porque la farmacia tampoco me vende antibiótico. Claro. Entonces, vamos a ver. Claro, ¿qué hacen? Se van a urgencias, urgencias colapsadas. Metamos a alguien que sepa realmente de todos estos temas. Sí, es que hay muchos y hay mucha gente con problemas. Para que todos nuestros oyentes lo sepan, Yolanda ha intentado suicidarse, es una policía retirada, bueno, retirada, jubilada, pero como verán ustedes sigue en activo intentando ayudar con todo. Yolanda, ¿tú tuviste la suerte de tener ayuda? Yo tuve la gran suerte de tener una psiquiatra y una psicóloga y un psiquiatra ahora, la otra psiquiatra ya la jubilé, cuando me tocó a mí ya dijo, estuvo 5 años conmigo y se jubiló. Y la verdad que han sido estoy súper agradecida a ellos y estoy también muy agradecida a mi familia, que me han apoyado en todo. Que al principio no lo entendían, No entendían la situación. De alguna manera, un poco si estás bien, lo que hablamos, si tienes un sueldo, tu marido tiene un sueldo, dos niños preciosos que no tienen ninguna enfermedad grave, no hay nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque igual mi trabajo me llegó a saturar tanto, me llevé, como dije yo en muchas ocasiones, en todas las ponencias que hago, me llevé a las violadas y me llevé a las muertas por sus maridos. Me las llevé a la cama, como se suele decir, y mis noches eran tormentosas. Porque estaban ellas, porque pensaba que no había hecho lo suficiente como policía. Pero en la policía no me dieron. Ahora hay, me parece que son 4 psicólogos para toda España. A mí no me dieron ningún tipo de recurso. Me lo tuve que buscar yo. Tú lo has intentado, has intentado suicidarte más de una vez. ¿Cuándo? Intentar hacerlo una vez. Sí. Que lo hice. Me cogieron a tiempo, ya está. No voy a decir el cómo. Y luego pensamiento. Muchísimas veces. Pero siempre me he intentado agarrar a algo. No me digas el qué. Siempre me he intentado agarrar a algo. Porque es el... Como siempre digo, no oigo voces, pero es como el diablo, venga, fuera de aquí. Y el angelito es, venga, que tienes que luchar, que tienes que seguir adelante. Y el diablo es, venga, quítatelo, quítate la vida con esto, con esto, con esto. Y el otro es ahí, venga, que estás aquí por algo, que estás aquí por algo. ¿Tú cuándo fuiste consciente y cuándo pediste ayuda? ¿O fue progresivo? No, yo fui al médico porque pensaba que me iba a dar un infarto. Yo no sabía que tenía depresión. Bueno, el síndrome ansioso depresivo. O sea, estaba colapsada, tenía un estrés enorme. Yo no lo sabía. Yo sabía que de vez en cuando me temblaban mucho las manos, que me dolía muchísimo el pecho.
pero en ningún momento pensé que tenía depresión. En ningún momento. Además, yo le dije al médico y se lo repetí que se había equivocado de diagnóstico, que se estaba equivocando. Y me dijo que él no. Él dijo que tenías depresión. Exacto, me dijo, exacto, no, tú tienes el corazón muy fuerte y muy bueno y estás en perfecto estado. Tienes esto. Y ahí fue cuando realmente se me cayó el mundo encima. Porque yo pensaba que la depresión era algo porque se te ha muerto el marido, ha fallecido un hijo, tienes problemas económicos, que era por algún motivo. Algún motivo de la familia. Y yo no tenía en esos momentos ningún motivo de la familia que a mí me produjera esa depresión. Lo tenía fuera, lo tenía en el trabajo. Me echaba la culpa cada vez que violaban a una mujer, me echaba la culpa por no haber detenido antes a ese violador. Me echaba la culpa de que hubieran matado a una mujer. Me echaba la culpa de todo lo que pasaba en el trabajo. Sí, que no puedes hacer nada, porque no puedes hacer nada. Es como un agente de tráfico, un guardia civil, que se eche la culpa porque no ha parado antes a uno que iba a 180. Y además, aunque hubieras podido hacer algo, tampoco sirve de mucho, porque estamos viendo que la gente reincide y vuelve a salir a la calle. Sí, o sea, pero la justicia no funciona. Yo no veía eso. Yo lo que veía era que no había hecho lo suficiente. Entonces, por cada muerte y por cada violación, era un poco como que yo he sido la culpable de esa violación, he sido la culpable de esa muerte. Porque no lo vi. Igual la mujer me había denunciado, pero me echaba la culpa, me eché la culpa de todo. Es increíble. Pues fíjate, tengo unos datos de que parece ser el 65% de las llamadas que hay a estos teléfonos, al teléfono de la esperanza y para pedir ayuda, el 65% de las llamadas se producen por mujeres y los hombres solamente el 35%. Pero curiosamente, se suicidan más los hombres que las mujeres. O sea, las mujeres quizás somos más conscientes de que necesitamos pedir ayuda. El tema es que la gente nos escuche. Entonces, ¿cómo conseguir eso? Yo creo que la única manera es concienciando a la población. Como decías antes, campañas de publicidad, pedir ayuda, el que realmente se den presupuestos para abrir más centros, para tener más psicólogos. Hace tiempo hablábamos aquí en Segovia, había uno en toda la provincia. Es imposible atender a la gente. Claro. Lo mejor habría que organizar unos grupos de apoyo, aunque no sean psicólogos, el que la gente se atreva a hablar, a contar sus problemas, de la misma forma que se organizan de toda la vida grupos con el tema del alcohol. Exacto. ¿Por qué no? La gente necesita ser escuchada. Algo tan simple como eso, parece mentira. Pero la gente no puede hablar, la gente no puede decir lo que piensa, decir cómo se sienta, porque se plantea que se van a meter con ella y se van a reír de ella. Sí, porque es un poco volver a la rueda, ¿no? Si lo tienes todo. Sí. Lo tienes todo, ya lo sé que lo tengo todo. Pero no quiero estar aquí. Esa es la cuestión. Entonces, si tú a una amiga o lo que sea, no le tienes que preguntar ni qué le sucede, ni qué le pasa, ni si tiene dinero para acabar el mes. Siéntate con ella, tómate un café y que se desahogue mientras le dan hora con un psicólogo, como tú dices. En tu provincia, un psicólogo, cuando yo vaya a pedir hora, ¿cuándo me van a dar con el psicólogo? Para un año por lo menos. Claro. Y en un año ya, pues ya ha habido desenlace. ¿Y con los jóvenes qué podemos hacer? Porque ahora se está empezando a hablar y mucho del bullying. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Dar charlas en los colegios. Charlas. Es concienciar.
Es concienciar a la población, pero es ir a los colegios, dar charlas, hablarles de cómo se sienten, hacer un poco, como digo yo, el payaso, ¿vale? Para que se rían. Entonces, tú te estás riendo de mí, pero ahora te voy a decir cómo me siento cuando tú te ríes de mí. ¿Y si yo te hago eso a ti? Las redes nos están haciendo muchísimo daño a los jóvenes. Sí. Están grabando películas, están grabando palizas, están grabando violaciones para tener likes. Sí, sí, sí. Y todo eso no lo puede controlar la policía, o no tiene medios, o no tiene apoyos. Yo creo que no hay. Tendríamos que escapar muchos. Entonces estaríamos atentando contra la libertad de las personas. Entonces creo que lo mejor es concienciar a la población y hacer charlas en todos los sitios, en todos los colegios, en todos los colegios, en bibliotecas, en todos. Porque el empollón es un empollón y se meten con él porque es un empollón. Entonces vamos a luchar contra eso. Qué suerte, ojalá yo fuera la empollona. La que saca buenas notas, pégate a ella. Sí. Para que pueda sacar buenas notas, como se dice ahora, hago de carro. Yo he aprobado y hago de carro porque estoy ayudando a mis compañeros a hacer este examen. Oí la expresión hace poco y dije, ¿cómo que es eso? Me dijo, no, estoy ayudando a compañeros a superar el examen. Digo, ostras, felicidades. Son buenas acciones. Si empezamos con pequeñitas cosas, no vamos a querer abarcar ahora mucho. En un centro psiquiátrico vamos a poner cinco camas más. En otro, en todos los centros, otras cinco camas más. Vamos a poner una enfermera más. Vamos a poner otro psicólogo más. Vamos a empezar con pequeñas actitudes, que no vamos a perder voto, vamos a ganarlo. Yolanda, lo único que te puedo decir desde estos micrófonos es que es un tema del que tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir visibilizando, y bueno, pues cuento contigo para ello, porque tú estás en el meollo del tema y de alguna forma tienes datos. Todo lo que te vaya surgiendo, todo lo que se te ocurra, por favor, dínoslo, que vamos a ir dejando un huequecito para darle voz a este problema que nos afecta a todos, aunque no seamos conscientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Yolanda, y volvemos a hablar la semana que viene, ¿vale? Gracias a ti, muchísimas gracias, y perdonad lo de Amazon. Estos son cosas del directo. Nada, tranquila. Hasta la semana que viene, Yolanda. Hasta la semana que viene. Y a todos nuestros oyentes, por favor, escuchen a la gente, dialoguen, hablen, abrácense, dense besos, que el problema lo podemos tener a nuestro lado y no somos conscientes. Y realmente es un verdadero problema. Está creciendo a marchas inimaginables. Las redes sociales no nos hacen tanto bien. No podemos dejar a los niños solos. Hay que escucharles y que ellos sean conscientes de que pueden tener un problema y de que pueden tener un apoyo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene.